Vuelta al Valle llegaba a su cierre con la tradicional Vuelta a la Calecita. En el cierre, en su ciudad epicentro, Allen. Disfrutando la vuelta número 70 de esta edición de la Vuelta al Valle. Una carrera muy sentida para la localidad, para todo Río Negro, y esperemos que a nivel nacional también, habida cuenta la convocatoria que estamos teniendo. Estamos muy felices como municipio de poder ayudar, de poder aportar, colaborar en todo lo que sean eventos deportivos en general y fundamentalmente esto que nos caracteriza en toda la región. Con una convocatoria extraordinaria de corredores de acá de la zona, equipos locales extraordinarios y todo lo que tiene que ver con los equipos que han venido desde otros puntos del país. Así que un cariño grande para todos y vamos por más. No, fue una etapa muy dura, tuvimos la mala leche de agarrar la primera caída allá en Regina. Nos fue también la mala leche de agarrar la tercera caída de esa grande allá en Roca. En verdad no estamos en muy buenas condiciones porque la primera caída tuve problemita ese de que me tuvieron que coser la cabeza. Pudimos llegar, completar, pero estamos sufriendo, pero al tener un gran equipo acá hay que dejar todo para ello, trabajar para Ranquehue, para los chicos que están ahí adelante y dejar bien adelante la camiseta. En verdad es una emoción muy grande, es una oportunidad que no a todos los corredores acá de Allen se le da. Hay que decirle que hay mucha gente acá de Allen que trabaja, entonces se le complica el correr, salir a correr afuera. Que se te presente una oportunidad así de correr con gente que ya es experimentada, es una alegría muy grande. Hay que aprovechar estas oportunidades para crecer y mejorar en todos los aspectos que estamos fallando. Por eso hay que aprovechar, yo lo estoy aprovechando al máximo, a pesar de todo lo que pasó, al máximo el equipo que tengo ahora. Julián Gaday tenía todas las fichas puestas para quedarse con la meta sprint, la general de las metas sprint, así como Laureano Rosas. Parecía tener casi asegurada la masa líder de la general. Con sus 25 segundos de diferencia sobre el chino Saldaño, a 33 el gringo Chiacinti, a 51 Walter Pérez y a 54 el indio Juan Melivilo. Después del recorrido simbólico, llegaba la ceremonia de la malla líder y la partida en el último día de la Vuelta al Valle. Una etapa donde tradicionalmente se define el sprint, pero de movida Nelson Milurón salía a buscarla. Iban a ser solo 110 kilómetros, divididos en 5 giros. Y luego del corte de Milurón, un nuevo intento que surgía del pelotón mayoritario. Fugas prácticamente consentidas. Más allá de que el mayoritario no quedaba muy lejos. Vemos a la gente de Luz y Fuerza con su tradicional casaca verde, buscando una y otra vez doblegar la resistencia de los hombres del Shania, que llevaban a su líder, Laureano Rosas. Ahí lo vemos a los hombres del Shania trabajando
se arma el lucifuerza y sale. Mientras tanto, el Llania, más allá de la escapada de Juan Cruz Sosa, con Federico Ortega, el Llania, repito, con Jonathan Pastrán, con Alejandro Durán, con Pablo Brun, con Jonathan Guzmán, con el Chucky Pereira, con Laureano Rosas, con Lucas Lopardo, con Franco Lopardo, con el Nacho Pérez, con Cristian Romero, con Gustavo López, con José Martín Reyes, con Maxi Navarrete, con Emiliano Pichki, con José Barrachina, con el Ciego Gariboldi, Mandel, Espinela. Un amplio conjunto que llevaba a Laureano Rosas rumbo a su consagración en el sur. Ya tenía en su haber una doble bragado y ahora acaba de quedarse con una vuelta al valle como para intentar lograr un eslabón más por el gran slam argentino. El público nuevamente como protagonista de la etapa en Allen. A la cabeza del pelotón el Llania. Nuevo intento del JC Competición. Esta vez para el Guise. La motoneta de la Boulage. Guillermo Brunetta. Quien sorprendió el domingo pasado. Lo vamos a ver aquí en Ciclismo 21. Allá iba Brunetta. Ante el aplauso del público. Igualmente culminaba su escapada. Y otra vez el Llania se ponía en el comando de las acciones. Brunetta se había quedado con la sexta colocación en la contrarreloj. Luego del intento de Brunetta, el pique para el Sindicato Argentino de Televisión. Su figura, Sebastián Cancio. Y la revelación, el indio Juan Melivilo. Allá iban. Melivilo a 54 en la general. Peligroso el ataque entonces para el SAT. La mano de Melivilo y del tiburón Cancio. Un corredor amante de este tipo de escapadas. Explotaba Allen con la llegada, la última de la Vuelta al Valle de 2013. En la cantidad de público en el evento deportivo más grande de la ciudad. Que si se llegaba a una nueva definición, no tenía suceso. La escapada de Cancio y Melivilo. Última etapa, última llegada. Laureano Rosas muy cerquita, pero los cascos naranja esta vez fueron más. De la mano de Crespo, de la mano de Tolosa, el segundo, Langoni tercero, Corzaro cuarto, Gerardo Fernández quinto y el sexto fue Laureano Rosas. Que se quedaba para el Llania Competición con la Vuelta al Valle 2013. Una vuelta más para Laureano. La primera grande, la primera Vuelta al Valle para el Llania. Equipo formado prácticamente para ganar esta carrera y en esta ocasión, en el 2013 lo lograron. Podios para los mejores de Allen, por supuesto la ovación para ellos, para el mejor regional, el quinto de la general, Juan Melivilo, el Sindicato Argentino de Televisión, el podio de la etapa, Crespo, Tolosa y Langoni, y el podio de la general, adelante de todos, Laureano Rosas. Segundo, el chino Saldaño. Tercero, el gringo Giacinti.
A 25 el chino, a 33 el gringo Giacinti. Luego Walter Pérez, Menivilo, Ranquehue. Festejo del Yani a competición. En su primer triunfo en la Vuelta al Valle de Río Negro. Una alegría inmensa esto, si no hubiese sido por todo el equipo. La verdad que solo no lo hubiese podido lograr, así que bueno, más que agradecido a todo el equipo, Yania, Sindicato de Empleados Públicos de San Juan, que la verdad que ha hecho una labor espectacular a partir de ayer, después que quedé líder de la contrarreloj, así que bueno, agradecerle a ellos, a toda la gente de Yania que nos ha tratado de 10 durante todos estos días, así que bueno, más que feliz, satisfecho y muy contento por haber cumplido un objetivo más junto a mi entrenador Adrián Gariboldi. La verdad que han sido difíciles todas las etapas, la de ayer mucho más, pero bueno, el equipo ha trabajado muy unido, supo de un primer momento lo que veníamos a buscar, que era tratar de estar en el podio de esta vuelta, así que bueno, lo hemos logrado y la verdad que muy contento. Bueno, el evento para nosotros fue positivo, yo creo que no esperábamos la participación de tantos ciclistas de primera línea a nivel nacional, tanto como vallestano, pero bueno, por ahí hubieron algunas falencias, pero bueno, pudimos salir y creo que hoy vivimos una fiesta acá en la ciudad de Allen. Le vamos a agradecer al ministro de Turismo de la provincia de Río Negro, al gobernador de la provincia de Río Negro, a la legislatura, al municipio de Allen, a las empresas que hacen posible, como Mirasal, como La Anónima, la ciudad de General Fernández Oro, Villa Regina y General Roca y Catriel, que hicieron posible que se pudiera cumplir la 70 edición de la Vuelta al Valle.